Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Personas bien informadas, oportunamente informadas sobre todos los temas que tienen que ver con usted, conmigo, con nuestra familia, nuestros vecinos, familiares, compañeros, con todos. Todo lo que tratamos acá tiene que ver con nosotros. Y lo que es absolutamente irrefutable, todo eso tiene que ver con decisiones políticas administrativas. Cuando hablamos de delitos, por ejemplo, cuando hablamos de acusaciones, por ejemplo, de señal, todo eso tiene que ver con los poderes públicos nuestros, con el legislativo, con el judicial, con el ejecutivo, hasta con nosotros los periodistas, que dicen que somos el cuarto poder. Vamos a hablar hoy de... Voy a tratarlo así que siempre lo menciono acá, pero no lo desarrollo como lo voy a hacer hoy. Hombre, de la responsabilidad que debemos tener cuando nos da por señalar a otro, por desplumar a otro, por decir que el otro es responsable de un delito y decimos incluso que ese es un delincuente. Vamos a hablar de un principio que es fundamental y constitucional, el de la presunción de inocencia. Por eso está con nosotros hoy el abogado magíster en Derecho Procesal Penal y Teoría del Delito, Hernando Elí Grisales. Bienvenido, profe, a Sinergia Informativa. Gracias por tu invitación. Entonces, de una vez, hombre, nadie en este país puede ser señalado de culpable de un delito, cualquiera sea, en lo penal, en lo fiscal, en lo administrativo, si no se demuestra en los estados judiciales que lo es. Una persona puede ser señalada a través de una denuncia como presunta autora de un delito, pero ese señalamiento por sí mismo ya no constituye responsabilidad, porque para eso se hace necesario el agotamiento de una investigación, sí, un juicio, a través del cual se le desvirtúe la presunción de inocencia a través de una sentencia condenatoria, sí, o se le reafirme la presunción de inocencia a través de una sentencia absolutoria. La Fiscalía General de la Nación cumple un papel muy importante en todo nuestro engranaje judicial y es el organismo que acusa, que investiga y que acusa. Pero hemos visto últimamente, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, el del alcalde de Envigado, el del Contralor General de Envigado, el de un concejal y un exconcejal, el de la Secretaría de Hacienda, el de varios funcionarios de la alcaldía de Envigado, que fueron presentados ante los medios de comunicación y obviamente de la opinión, incluso con esposas, pues como los presuntos responsables de varios delitos como el concusión, cohecho, falsedad en documentos, en fin, de temas que tienen que ver con la contratación. Hombre, y uno dice, ¿por qué tiene que hacer la Fiscalía ese escándalo sabiendo que ahí incluso se está vulnerando el derecho fundamental al buen nombre, a la honra y a la intimidad de esas personas que son inocentes? Esa es una política institucional en cabeza del fiscal general de la Nación, sí, porque el fiscal que lleva la investigación es un subordinado, es un delegado y cumple las políticas de la cabeza, sí, visible de la institución. Y es política de este señor, valga repetirlo, que cuando se trata de servidores públicos, lo ideal es el protagonismo, el sensacionalismo, el show mediático, para que la ciudadanía vea que hay un fiscal general de la Nación a través de sus delegados que se está cumpliendo fielmente el mandato constitucional de investigar y de acusar a cualquier ciudadano. Entonces se nos lleva, doctor Hernando Elí, a señalarnos a nosotros los medios de comunicación y a la sociedad en general como los que ejercemos esa presión. Nosotros somos los que estamos diciendo, señores de la Fiscalía, señores Justicia Colombiana, no más impunidad, muéstrenos hechos. Entonces, ante esa presión social y presión de los medios de comunicación, pues es que se incurre en eso. Ahorita dije que son inocentes, no se presume inocentes, solamente se demostrará que son responsables al final de todo el proceso judicial, ¿cierto? Cuando el juez dicte condena. Aclaro eso. Pero, hombre, ¿usted no cree que nosotros somos también responsables de eso? Naturalmente, es que los medios son utilizados por la institución, sí, porque cuando se captura una persona, muchas veces antes de brindarle a ese capturado el derecho constitucional de asesorarse profesionalmente, primero se convoca a la prensa. Llega primero la prensa y luego llega el defensor del capturado. Sí. Eso es un sensacionalismo detestable. Sí. Pero la gran conclusión es, la Fiscalía se aprovecha de los medios, utiliza los medios y los medios, conscientes que están siendo utilizados, pues lo permiten. Pero eso estimula que se afecte de manera permanente presunción de inocencia, buen nombre, el derecho a la honra, el derecho a la dignidad de todo capturado. Pero entonces también la sociedad. Hablando de los medios, yo de que medios de comunicación, pero también la sociedad anda ávida de que se muestre ya mismo y sobre todo los temas de corrupción,
que se muestren ya mismo resultados de las acciones judiciales en las que pongamos en el patíbulo a los corruptos de este país nuestro. Este es un circo romano donde los gladiadores son el capturado y la fiscalía. A ver quién sale avante, a quién se le ofrecen más garantías, a la fiscalía de llevar a feliz término su pretensión de demostrar una responsabilidad o a ese capturado de reafirmar su inocencia. Sí. Que entre otras, constitucionalmente, como presunción, el capturado no tiene la obligación de demostrar su inocencia, se le tiene que desvirtuar. Pero aquí, con un sofisma, con un distractor, con un aparente sistema de partes que en el fondo no es de partes, se le exige a todo capturado que demuestre su inocencia. Que sea el que lo demuestre. Estoy recordando, doctor Hernando Eli Grisales, estoy recordando los falsos positivos, muy propios, recordémoslo, porque eso es parte de la historia del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Ya hoy hay varias condenas por falsos positivos, porque había una exigencia que empezaba precisamente con la presión de los medios y de la sociedad. Ya obviamente después del ejecutivo de un presidente diciendo necesito ya positivos, acciones concretas contra la guerrilla, por ejemplo, y se generaron muchos falsos positivos. ¿Podría uno homologar que hoy hay muchos falsos positivos judiciales precisamente por esa misma presión de sociedad y medios? Sí existen los falsos positivos judiciales, pero no podemos atribuirlo de manera tan simple de falso positivo de manera dolosa en cabeza de los fiscales delegados, porque los fiscales como tal no agotan actos investigativos, no son ellos los que recaudan el medio conocimiento, es su policía judicial, pero su policía judicial son simples policías, y lo digo con el mayor de los respetos, que tienen una formación entre comillas empírica, porque la formación es policiva más no en derecho. Entonces, el policía judicial, tratándose de una interceptación telefónica, sin tener formación en materia de interpretación de diálogos, lo interpreta caprichosamente. Ajá. Entonces, cualquier diálogo que para él, como policía judicial, empírico y con desconocimiento total del derecho, constituye un contubernio, un acuerdo, lo califica como un acuerdo de voluntades para delinquir, le informa a su fiscal, y su fiscal, como no ha practicado esa inmediación con ese medio conocimiento, como no ha hecho la escucha, pues le crea su policía judicial. Claro. Entonces, el policía judicial, en estricto derecho, es el que hoy está construyendo falsos positivos judiciales, porque induce a su fiscal a un error. Y se me viene, antes de ir a los mensajes, se me vino a la cabeza, para que no nos alejemos de lo que usted acaba de decir, lo que pasó precisamente con el alcalde de Envigado y todas las personas que fueron capturadas por él, porque hay unos audios que para muchas personas no tienen la suficiente fuerza probatoria, pero entonces pudo haberse sido precisamente el resultado de la inidoneidad, de la falta de inidoneidad de los policías judiciales que llevaron a la fiscalía a cometer de pronto un error o un falso positivo. Yo lo menciono con el mayor de los respetos, homologando con aquellos falsos positivos tan nefastos en nuestra historia colombiana, pensando en que ojalá no haya que mostrar ningún trofeo a la sociedad simplemente para darle gusto a la presión social y de los medios de comunicación. O sea, cuando mostramos a alguien capturado, de alguna manera es un trofeo. Ahora, voy a preguntar enseguida, es, hombre, eso no se puede hacer de manera distinta a ese espectáculo grotesco y mediático. Vamos a unos mensajes, ya regresamos. Estamos conversando con Hernando Eli Grisales, él es magíster en Derecho Procesal Penal y en Teoría del Delito. Estamos hablando, lo dije ahorita, hombre, de lo que nos pasa muy a menudo, que yo lo menciono acá como desplumar la gallina y póngale pues después las plumas a la gallina. Cuando una persona termina en el patíbulo señalada de ser presunto delincuente. Técnicamente, presunto infractor de la ley, pero aquí decimos delincuente, en lo penal, en lo fiscal o en lo disciplinario. Entonces yo me preguntaba al final del anterior bloque, hombre, ¿no es más fácil de parte de la Fiscalía General de la Nación, precisamente por tantos errores que se cometen, decirle a alguien con presunta honorabilidad, entonces, si se presume inocente, entonces hay que presumir que es honorable, como un alcalde, decirle alcalde, hay contra usted estos señalamientos. ¿Por qué no se presenta usted a la fiscalía para que empecemos el proceso? Sin necesidad, repito, del espectáculo grotesco de ir a buscarlos con medios de comunicación y mostrar a una persona esposada. ¿Eso me puede hacer?
Sí, estoy seguro que los fiscales delegados, por lo menos los radicados en Medellín, tienen no solo la facultad, sino el deseo de citar al funcionario a su despacho y hacerle conocer la investigación y, si es del caso, materializar una captura. Pero no se olvide lo que he venido diciendo. Sí. Ellos son delegados de un fiscal general protagónico, pantallero, excúseme lo primario de la expresión, que tiene que mostrarle el trofeo al pueblo, al circo romano. Aquí yo soy el vencedor, usted es mi delegado, capture, cite la prensa y de una vez acuse a esta persona como autor responsable, cuando esa no es la dinámica dentro de un estricto Estado social de derecho. Exactamente, estricto Estado social de derecho, en el que esa palabra social tiene una importancia tal que tiene que ver con otro principio fundamental constitucional, el de la dignidad humana. Eso que pasa violenta la dignidad humana, que es mostrar el trofeo público. Bueno, vamos a recordarles a nuestros televidentes inteligentes y calificados un proceso. Miren cómo es esto. Después de que una persona es capturada, tiene que surtir un proceso en el que aún ahí no puede ser señalado de delincuente, de ser responsable de un delito. Es lo que llamamos las audiencias concentradas. Vamos a recordarlas de manera muy sucinta y muy pedagógica para que ellos entiendan cuando lo vean por televisión. Cuando se presenta la noticia criminal, que puede ser a través de una denuncia, una querella, una petición especial, la Fiscalía tiene que agotar pasos investigativos. El primero de ellos es la indagación preliminar para establecer si existe un delito y quién es el autor. Y si ese autor actuó o no en causal excluyente de responsabilidad. Cuando se libra una orden de captura es porque existen motivos fundados para vincular ya material y formalmente la persona al proceso. Capturada la persona, se convoca una audiencia ante un juez de control de garantías para legalizar la captura. Luego para legalizar la imputación y luego para decidir si impone o no una medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía. Lo primero, un juez de control de garantías para legalizar la captura. Control de garantías, y la palabra garantías me recuerda a nuestro Estado Social de Derecho y nuestra Constitución Política de Colombia, que dice que este es un país garantista. Aquí no se es responsable hasta que se demuestre, no es culpable hasta que se demuestre, sino inocente hasta que se demuestre. En ese proceso de legalización de la captura, no puede un juez decir, hombre, exigir casi, y nuestro Estado Social de Derecho exigir, hombre, no más espectáculo, a esa persona se le legaliza la captura, o sea, se le leyeron los derechos, pero tiene que vulnerársele el derecho fundamental al buen nombre, a la dignidad, a la intimidad, a la honra con estos espectáculos. Eso no puede pasar ahí, por ejemplo, en una de esas audiencias, en la primera. El sistema actual tiene ciertas audiencias reservadas que no se hacen a la luz pública en búsqueda de elementos de conocimiento, cuando trascienden en la intimidad de las personas, por ejemplo, cuando se va a solicitar una orden de captura. Son audiencias privadas entre el fiscal y el juez. Pero tratándose de una audiencia de legalización de captura, imputación y medida, son audiencias públicas. El sistema así lo exige. Ahora, en estas audiencias no se está declarando responsabilidad. No, en principio se declara legal o ilegal la captura porque se le vulneraron o no los derechos al capturado. En la imputación, el fiscal le informa a ese capturado por qué lo está investigando y con base en qué mínimos elementos de conocimiento. No tiene que descubrirlos todos. Y el juez decreta la legalidad de esa imputación porque se cumplió con el formalismo que establece la ley procesal. Ahora, ya la tercera, que es la más trascendental. La de la medida de aseguramiento. La de solicitud e imposición de medida de aseguramiento. El fiscal solicita y el juez decide. La defensa se puede oponer, pero quien tiene la última palabra sobre la imposición no es ni la defensa ni el fiscal, sino el juez de control de garantías. Ese juez le exige a la fiscalía que cumpla con unos requisitos expresos. Y es que haya un elemento de conocimiento que permita inferir por lo menos una autoría objetiva, material. No se habla de responsabilidad. Y satisfecho ese primer requisito de inferencia de autoría, entonces también debe la Fiscalía cumplir con otros requisitos. Y es que esa persona, para imponérsele la medida de aseguramiento, es porque va a colocar en peligro la sociedad o a la víctima, o va a afectar al proceso, o no va a concurrir al proceso a cumplir la pena en caso de ser vencido en juicio. Perfecto. Eso los llamamos principios constitucionales. Y eso lo decide fines constitucionales. Eso lo decide el juez, no el fiscal ni el abogado. El juez dice, cuando lo ve ahí, después de haberse legalizado la captura, de habérsele imputado los cargos, o sea, a usted, señor, se le tiene acá porque se le acusa de tal cosa, ¿cierto? Y lo último es ya la imposición de la medida de aseguramiento. El juez lo dice, este señor no representa ningún peligro para la sociedad ni va a interferir en la investigación, dejémoslo libre. Ahí es cuando otra vez vuelve la presión de la sociedad.
¿Cómo? ¿Lo dejaron libre? ¿Qué falta de justicia tenemos en este país? Cuando, ojo, hay que tener en cuenta esos tres aspectos. Uno, representa algún peligro para la sociedad, para la víctima, va a interferir con su supuesto poder en la investigación. No, dice el juez, este señor puede estar tranquilamente en su casa y que siga el proceso. Eso no quiere decir que ha sido declarado tampoco inocente. Lo que me vaya a decir, no lo olvide, enseguida me lo dice, porque vamos para unos mensajes, ya regresamos, pero antes de esta frase, cuando regresamos nos dice qué piensa de ella. Una nación sin elecciones libres es una nación sin voz, sin ojos y sin brazos. Una nación sin elecciones libres es una nación sin voz, sin ojos y sin brazos. ¿Qué piensa Hernando Elí Grisales de esa frase? Que estaríamos en presencia de una dictadura. Exactamente. Y hasta en lo judicial hay democracia, ¿cierto? Naturalmente. Todo este procedimiento es democrático. Se tiene voz, se tiene voto. Ajá. Se tiene el derecho al argumento, a la contradicción. Si fuéramos una dictadura, no habría una audiencia de legalización de captura. No. Simplemente le echan mano como se dice popularmente, y se fue a la guandoca, como se dice popularmente. Y se le condena. Y se condena, y ya. Esa es la diferencia. Bueno, usted iba a decir ahorita respecto de la medida de aseguramiento. El fiscal tiene la obligación legal de argumentar, pero con base en elementos de conocimiento. Le es vedada la especulación por la condición de la persona, por la función de la persona, por la actividad que cumple la persona, por la condición de la víctima. No, esas son especulaciones del corazón. El argumento en derecho es argumento jurídico. Muy bien. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, le ha enviado una carta a la fiscal 94 local, Julián Arcila. Habla largo y tendido sobre la venganza, no a la venganza, sobre el perdón, sí al perdón. Y al final dice, por tal motivo, yo no quiero que continúe el proceso de denuncia penal que interpuse contra el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar Jaramillo, por los presuntos delitos de injuria y calumnia. Él dice, desisto de ello. ¿Eso es posible? Sí, los delitos de calumnia e injuria son querellables. ¿Querellables? Como querellables son tanto conciliables como desistibles. Sí. Querellables entre las partes, desistible porque se sintió afectado inicialmente. Y una persona que hace una denuncia, no ya que de un presunto delito querellable como este, el de la injuria y la calumnia, del cual hemos hablado muchísimo acá, doctor Hernando Elí, artículos 220, 221, 222, 223 del Código Penal colombiano. Está muy ilustrado. Porque muy ilustrado, porque hablamos mucho del tema, precisamente buscando responsabilidad de nosotros, los medios de comunicación, buscando que no haya tanta difamación, tanta injuria, tanta calumnia, y muy a propósito de las fake news de nuestras redes sociales, que se están colando en el ámbito del periodismo tradicional. Entonces, si no es un delito de eso, sino, por ejemplo, el que haya denunciado al alcalde de Envigado, por ejemplo, podría decir, me equivoqué. ¿Qué pasaría? Se puede retractar. ¿También se puede retractar? Se puede retractar. Sí. Porque una cosa es el desistimiento y otra cosa la retractación. La retractación. El desistimiento es de quien tiene la pretensión de que se haga justicia porque se le reconoce condición de víctima. La retractación es quien activa la acción judicial del Estado y puede decir, me retracto lo que dije porque no tengo los fundamentos. Sí. Doctor Hernando Elí, ya para ir cerrando este programa que empezó con el cuento de la presunción de inocencia, que continuará siempre siendo un principio fundamental, el debido proceso, porque si no entonces estaríamos en una dictadura. Me gustó mucho lo que dijo ahorita. El derecho a defenderse y a ser vencido finalmente en juicio. Denos, por favor, una síntesis, una conclusión de lo importante de que todo ese proceso se surta sin que haya presiones, empezando por presiones de los medios de comunicación. Por fortuna tenemos en nuestro país jueces imparciales, objetivos y con la suficiente formación y experiencia, que no se dejan ni intimidar ni influenciar en sus decisiones por la sociedad o por los medios, porque ellos tienen un mecanismo de contención y es la misma ley, porque cuando incurren en el exceso o la omisión constituyen un delito o incurren en un delito de prevaricato, bien por acción o bien por omisión. El que administra la ley también está sometido a la ley. Pero entonces, las presiones de nosotros o lo que llaman la politización de la justicia, eso es un hecho real. Entonces, ¿cómo lograr eludirlo, no obstante, la existencia de esos probos jueces?
Ese es un concepto generalizado, pero sin capacidad de demostración. Todo el mundo censura la actuación de los jueces cuando absuelven al que popularmente se cree culpable, pero los jueces deciden el derecho y tienen mecanismos de control. Tanto así que a partir de la defensa se tienen los recursos de la apelación, de la casación, de la revisión, y tiene la Procuraduría como Ministerio Público, y tiene la misma ley, y las decisiones tienen que ser jurídicas, más no pasionales, no sentimentales. Entonces eso de que aquí la prensa o el cuarto poder influye en las decisiones no es cierto. Es un decir popular, pero nuestros jueces, doy fe de ello en mis 30 años de ejercicio, son suficientemente íntegros, objetivos, imparciales, formados y con experiencia. Eso último que dijo usted me ha dejado con una tranquilidad, porque a veces me siento ingenuo. ¿Cómo es que dice por ahí? Arando en desierto. Sí. A veces pidiendo que eso que usted está diciendo pase y diciendo que eso que usted está diciendo debe pasar. Pues ya veo, con sí, una pasa. Persona de 30 años de experiencia, dice sí pasa. Muchas gracias, Hernando Eli Grisales. Es con mucho gusto. Quien es magíster en Derecho Procesal Penal y Teoría del Delito. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros, y es un gran ejemplo este otra vez, y la síntesis para mí, entre tantas cosas, no me puedo olvidar, en una democracia es posible que haya un procedimiento penal, por ejemplo, o de cualquier área del derecho, en el que se respete la presunción de inocencia y que solamente después del procedimiento al final se dirá si la persona es responsable o es inocente. Eso se logra en una democracia. En una dictadura no se puede. Recuerda que la información en Cosmovisión empieza todos los días a las 12 con Sinergia Informativa, que regresa de martes a viernes a las 8 de la noche, los lunes a las 7 de la noche. Los voy a dejar con Los Cogió la Noche, que regresa a las 5:30 de la tarde y a las 9 de la noche, 6:45 de la tarde y 11:15 de la noche, Cosmovisión Noticias. Muchas gracias, chao.